Ante el coronavirus somos un pajero, por Dios, un pasajero, ¿sí? Con patologías previas, ¿sí? Y eso nos complica como a cualquiera ante el virus con patologías previas. Puede reírse por el error. En este momento cualquier risa es bienvenida, Cristina, no se preocupe. Incluso cuando se trata de un furcio tan idiota como él. A usted le perdonó. Reinaldo, ya volvemos, ¿sí? Vamos a lo que pasó. ¿Qué pasó ahora con el musivita ese? No, no pasó nada. El cazador. Bueno, el cazador no, porque ya yo no lo puedo llamar cazador. Él me prometió que no se iba a meter con los pajaritos y que no me iba a perseguir. Es más, me dio agua bendita en su mano y me dijo que quería ser mi amigo. Ah, y me invitó a su fiesta, porque le van a hacer una fiesta y me dijo que fuera. Ay, mija, está raro eso, mija. Está raro. Me dijo, ve, te espero. Hola, nonito. ¿Cómo te va? Bien. No, preguntale, ¿cómo te va? Bien. No, vos preguntale al nono, ¿cómo te va? Bien. Hola, nono, ¿cómo te va? Bien. No, Mirá, por mí Cupido se puede ir a la reputa madre que lo parió y que ni se acerque porque lo prendo fuego. A ver, te voy a decir una cosa y por favor, no te ofendas. Siempre que te pones de malas, se te brota el hueso. ¿Con qué se hicieron eso? Con pintura, que la pintura de luz que le compraste vos. Pero te estabas riendo vos. No, yo no me río más. Ahora, no me voy a reír más. ¿Por qué no te reís más? Porque me da miedo que no se vos aquí, se me va a sacar. ¿No se me va a sacar? Sí, se te va a salir. Pero hay que hacer un trabajo muy grande ahora. ¿Va a venir el doctor o no? No sé. Llámalo y decile. Lucía, el autor, se pintó la cara. ¿Quién tuvo la idea? ¡Lucy! ¡Mami! ¿Quién tiró el chocomil? Eva, Teo. ¿Tú no? Eva, Teo estaba lo ve hoy. Y se le petó y ganó chocolate. ¿Y lo tiró? Sí. ¿Tú no? Oh. ¿Y qué hiciste tú? Nada. ¿Nada? Estaba dormido. ¿Tú estabas dormido? Sí. Y luego me le peté. Y luego salió sol. Y luego el lobo. ¿Pero no agarraste chocomil tú? No, el Mateo fue. ¿El Mateo? Sí. Ah, bueno. Usted ¿No me está echando mentiras? No. ¿Y por qué anda manchado de chocomil? Manchado. Así. Ya te dejo el chocomil. Dame 3 de macicita. Salen. ¿Me hiciste pasar vergüenza? Échale más salsa. Esta pica mucho, ¿eh? Si quieres te la pago aparte. Oh, pues ahí está. No, si no te lo está diciendo por eso. Es que sí pica mucho. ¿Y quién se la va a comer? Pero te estoy dando un consejo. De ti no quiero nada. ¿Y yo qué o qué? ¿Qué no viste? No quiero nada. Policía, ¿dónde vive? Con mis padres. ¿Y dónde viven sus padres? Conmigo. Ya, pero digo que ¿dónde vivís? En una casa. ¿Dónde está esa casa? Al lado de la casa de mi vecino. ¿Y dónde está la casa de su vecino? Si te lo digo no me vas a creer. ¡Dime! Al lado de mi casa. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición a pesar de que eres un desmadre y la verdad la decepción de tus papás porque no sabes hacer nada bien ni siquiera tienes buenas calificaciones y haces TikToks todo el día, no te quedes con las ganas de aplaudir. Levántate, amiga. Tú eres una guerrera. ¡Levántate! ¡Eres una guerrera! ¡Tú puedes contra el sueño! ¡Levántate, culera! ¡Levántate! A ver. Levántate, amiga. Tú eres una guerrera. Levántate. Eres una guerrera. Tú puedes contra el sueño. Levántate, culera. Levántate. A ver. Vamos a las 9 de la mañana. Ya baja hoy, ¿verdad? La temperatura. Todavía más al rato. 10 grados tarde. Y baja. Y mañana, todavía. 4, 5. Ah, su mecha. Sí. Mañana, chaquetón. Grande. Ay, Fernando. ¿Sí? No, desde hoy puede ser. Vamos. 1, 2, 3. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 te amo. Yo también te amo. ¿Por
contame más. ¿Del 1 al 10? No, primero 1 empieza. Primero empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando empieza el 9, ahí el 10. Bueno, yo te amo un 2. Qué malo que sos. ¿Por qué? Porque me amas 2. No me amas 10. Y bueno, pero te amo un 2. No, quiero que me ames 10. Bueno, te amo un 10. Hoy fui a la pollería y el señor me dice, le pongo las patas junto al pescuezo. Y yo me quedé, oh, este calzón rojo sí está funcionando. La gente nos pregunta cómo hacemos para estar tan bien y 22 años llevamos ya juntos. Pero sí, porque... ¡cállate! Decirle a la mamá dónde estamos, ¿dónde estamos? Papá, mamá, ¿dónde estamos? No, vos, ¿dónde estamos nosotros? Decile. ¿A dónde estamos nosotros? Felipe, acá, contale dónde estamos. ¿A dónde estamos nosotros? Que le conté a la mamá dónde estamos, ¿dónde vinimos? ¿A dónde vinimos? ¿Cómo se llama este parque, Feli? ¿Cómo se llama Feli? Este parque? Decile cómo se llama el parque. Ay. Ay. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿A dónde estamos? Decile a la mamá dónde estamos. ¿A dónde estamos? No. ¿Cómo se llama este parque? ¿Cómo se llama este parque? Feli, otra vez lo mismo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vinimos? Contale a la mami. ¿A dónde vinimos? ¿A dónde vinimos, Feli? A Parque Menea. Ah. Sebastián, ven para acá. Ven. Tú te mojas los tenis y te juro, por Dios, que me está viendo, que te voy a zorrajar un pupati. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahorita vamos. Te estoy diciendo en serio, ¿eh? Se lo suplico, llévense lo que quieran, pero por favor, no nos vayan a faltar al respeto. ¡Vivi! ¿Por qué tienes que opinar por todas? Si los señores creen necesario faltarnos al respeto, no sé, manosearnos un poquito, pues es decisión de... Ya, señora, por cuarta ocasión le repito, no vamos a manosear a ninguna. ¿Seguros? Porque es de sabios cambiar de opinión. Yo entendería que se retractara. Ah, ¡qué necia, de verdad! Ya le dije que somos ladrones, no degenerados. Sí, pero como hace un momento dijeron, pon todo patas para arriba, pues... Yo... ¡Los muebles, señora! ¡Los muebles! ¿Qué pasa, hijo? Te adoro muchísimo, te amo, mamita hermosita. Te amo. ¿Y qué más? Te adoro muchísimo y te amo cojillera. Te adoro, decímelo de nuevo. Te adoro. ¿Eh? Te adoro. Dale, habla bien. Te adoro, mami. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sos mi mamá, la única que tengo es la ama. Y la amo, y si tendría otras, sería mi favorita vos. Sí, ¿qué sentís por mí? Que te amo muchísimo. ¿Qué más? Y que siempre quiero dormir con vos. ¿Y qué más? ¿Y cuando me ves, qué te pasa? Te amo. Mateo, decí, es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. ¿De quién? Arturo. Arturo, no. Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal Arturo. Sí, le dije. No, todo seguido. Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. No, Arturo no. Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. Arturo, no. Es imposible hablar mal de Arturo.
Es imposible hablar mal de Arturo. Arturo no, Arturo. Arturo. Dale, ahora todos juntos. Es imposible hablar mal de Arturo. ¡Muy bien! Muchas gracias, Papá Noel. Sos el mejor del mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué te regaló hoy? Gracias por este juego de la Play. Este nuevo juego que vale un montón. Sos re bueno. Para la próxima Navidad te vamos a dejar agua también. Bueno, y escúchame, ¿cómo te sentís? Bien. ¿Nada más que bien? Súper bien. ¿Y muy feliz? Sí. ¿Por qué? Porque Papá Noel es más bueno que todo el mundo. ¿Sí? Es muy bueno. Oye. ¿Eh? ¿Me gustas? ¿Qué? Ah. ¿Neta? Nah. Ah. Te amo. Ah, cabrón. Ah. Ah. Bésame. Arre. ¿Neta? Nah. Ah. Bueno, sí. ¿De verdad? Nah, pinche pendeja. Soy como tú. Soy como tú. Soy como tú. Tú eres igual. Tú eres igual. Todos lo pueden comprobar. Con la verdad. ¿Quién dijo que hay que hacer el trompo? ¿De dónde salió eso? Yo no tengo esa tarea. O sí, no sé. Yo no voy a hacer un trompo, o sea, sépanlo. Si alguien me dice la dirección de algún negocio que esté abierto, voy y lo compro. No voy a hacer un trompo. Igual no sé de qué tarea están hablando. Y yo ya no puedo más con tanta mierda. ¿Por qué no estamos en cuarentena? ¿Por qué? Estamos acá de casa, no podemos salir en muchos lados porque hay un coronavirus. Hay un coronavirus. Y tampoco no podemos ir a casa de tu amigo, mejor amigo. Claro, no podemos ir donde hay mucha gente. No. Bueno, mi amor, 3 semanas de no estar en la casa, ahí voy para allá, vete quitando la ropa, te metes a remojar. Y cancela lo que tengas en 2 días. Te voy a dar una revolcada ahorita que llegues. Hasta que te queden los ojos en blanco, desgraciada. ¿Quién habla? ¿No eres Laura? No, si no, te he equivocado. Discúlpeme, por favor, hijo. No va a venir entonces, oiga. Digo, Rigoberto, ¿dónde andas? ¿Por qué? Digo, porque yo ya me voy a ir al hospital. ¿A qué? Porque vieras que estoy bien aburrida aquí en la casa, Rigoberto. Y no sé, va a salir a ver cómo está la gente allí en el hospital, qué están haciendo. Pero si estarás, güey, Rigoberto, pues me voy a ir porque me siento mal. Me están dando las contracciones ya bien seguidas. Ahorita las tengo a 15 minutos, digo, pero de veras ya siguen las de 10, luego las de 5 y ya valió madre. Yo no quiero salir en Discovery Channel pariendo yo aquí en la casa sola. A la madre. Es que si ando lejos yo ahorita. ¿A poco sí crees que te alivies ahorita? No sé, Rigoberto, no sé. Ay, güey, es que ¿cómo le haré? Ay, Diosito. ¿Por qué te encanta complicarme la vida, mujer? ¿Por qué no te aliviates ayer que descansé? Hola, profe. La tarea es obligatoriamente o es por si estamos al pedo. El virus no se mueve si te quedas en casa. Hacelo por los niños, también por los abuelos. Hacelo por tu gente, por el futuro nuestro. Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto es culpa nuestra.
¿Y qué debo ir? ¿Cuál es la parte grande de esta gran tormenta? Todo nuestro amor será el camino de esta cura. Yo sé que no es muy tarde. Se va a terminar cuando tomes conciencia que esto no es un juego. Se va a terminar porque yo tengo ganas de verte de nuevo. Que no sea un error entregarte el corazón y abrazarnos con un beso. Este es un mensaje para las pedazos hijas de puta que, como no tienen nada que hacer y no tienen idea de nada, están colgadas en la ventana. La pelotuda esa del orto que hace un rato estaba en un balcón y me vio. Reina mía de mi corazón bonito, te voy a hablar como se debe. Se puede ir al súper y a la farmacia caminando. Si te para la policía y estás yendo al súper o a la farmacia caminando, te dejan seguir. Yo estaba yendo al súper, volví del súper y cuando estaban todas ustedes pedazos de forras agazapadas con el teléfono y me vieron con las bolsas, se los tuvieron que meter bien en el orto. Y ahora todas ustedes conchudas, que en lugar de cocinar, limpiar, rasquetear, ordenarse o hacerse la paja, están por la ventana buscando denunciar, fíjense antes de hablar pavadas. Por boludas y conchas secas, ¿quedó claro lo que pienso? ¿Quedó claro? No sé qué hacer, quisiera reír, quisiera llorar al mismo tiempo. Echarme a correr como loca por todas las calles para recorrerlas al mismo tiempo. Quisiera poder volar para sentir mi libertad, pero al mismo tiempo tengo mucho miedo. Miedo de lo que me espera aquí afuera. Mamá se fue a caminar y hace un ratito... no sé qué estaban haciendo el Peter y la Lola. La Lola tenía como estaban unidos el Peter con la Lola. Y el Peter va, la Lola tenía algo enchufado en el culo y no sé. Cobres esto también. ¿Vienen juntos? Sí, él es mi marido. ¿Encontró lo que buscaba? No. ¿No? No, yo buscaba un marido rubio y adinerado, pero me tocó este.